Nos vamos. Vamos con el Masicosi porque vamos en coche. Así que Mía tiene que ir en el Masicosi. Bueno, el grupo cero. Y Martina tiene, mis abuelos, una silla para ella en el coche, adecuada a su edad. Y nos vamos a por un nuevo bebé, ¿verdad? Sí. A por mi nuevo bebé. Aprovechando que hoy el día sin IVA en el Corte Inglés, hemos venido a hacer unas cosas que necesitábamos de tecnología, por así decirlo. Y Martina se ha vomitado en el coche. Y hemos tenido que comprar ropa, ¿verdad? Hemos comprado una chaqueta porque se ha vomitado la chaqueta y el pantalón. Así que aquí tiene el pantalón. No sé dónde lo he dejado aquí. Hemos comprado este en rebajas de Fera, que por lo menos nos ha salido baratillo, 5,99. Y ha sido súper raro porque nunca se ha vomitado, nunca. ¿Verdad? Nunca. Pero bueno, se habrá mareado, el desayuno, sí. Recién levantada. Chef Bibi, el desayuno, sí. Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Mía también echa bocanadas y nadie le dice nada. Ya está lista, mi chica. Ah. Nuevamente limpia. ¡Marti! ¿Ya estás limpita? Ya. ¿Sí? ¡Bien! ¿Qué está, eh? Lo que llevan los cocidos, patata. Pero no lleva cebolla. Voy a mirar tu cocido. No lleva las patatas, el cocido no lleva. Oye, ¿tienes hambre? ¿No? Y Mía durmiendo. Chupletillas, estamos en casa de mis abuelos, que como habéis visto, pues mi abuelo nos ha llevado al Corte Inglés, porque hoy estaba el día sin IVA en el Corte Inglés, pero justamente en la marca Apple no había esa promoción, o sea, no estaba el día sin IVA. Y teníamos ganas de comprarnos un MacBook, y Martina, y bueno, nos ha dicho mi abuela, que ya que estábamos con ellos, que si nos apetecía venirnos a su casa, que había hecho cocido, y como el cocido de mi abuela, pues para mí no hay nada. Así que sí, hemos venido a comer cocido, y así Martina pues también come cocido de la yaya. Porque siempre come el de mamá, pero el de la yaya está muy rico, que sí. ¿Qué manos tan frías tienes, tía? Y pues nada, como ya sabéis, acabamos de salir de casa los abuelos de Tamara. Hemos comido muy bien. Estaba muy rico el cocido. Hace mucho que no comía el cocido. Bueno, la verdad es que no tanto. Y ahora que lo pienso, pues, la semana pasada comí cocido. Lo que pasa es que él se lo hace con arroz. Y muy guay, por la mañana ya habéis visto que hemos ido a Corte Inglés. Sí, con mi abuelo. Nos ha llevado un portátil. Sí. Con Tamara, que ahora le va a ser muy útil por el tema de estar con las crías y no depender de solo poder estar en la habitación, sino pues estar en el salón. Martina puede estar jugando, puede estar viendo la tele en el salón y tú la puedes estar echando un ojo. Que, si voy a casa de mis abuelos a pasar el día, pues me puedo llevar el ordenador y ir adelantando. Claro. O si nos vamos de viaje, o cuando nos vamos de vacaciones o cosas así, pues me lo puedo llevar. Así que muy guay, muy guay. Y bueno, también, pues así, si Jonathan quiere estar haciendo cosas en el otro ordenador y yo en este, pues mira, ya no nos tenemos por qué pelear, claro, por el ordenador. Así para marzo, cuando salga la Nintendo Switch, yo te la tendré que pedir y tú no podrás decir que no, porque te has comprado el portátil. Mira, habíamos ido hoy porque Jonathan leyó en una página web que hoy estaba el 21 de enero, estaba el día sin IVA en el Corte Inglés. Y el Corte Inglés no anunciaba hasta por la noche. Claro. Por no perder ventas ese día, ¿no? Claro. Entonces dijimos, guau, perfecto, porque nos ahorramos ese dinerillo y guay, ¿no? Más barato. Más barato. Pues resulta que el 21% lo hacen en todo menos en la marca Apple. Bueno, en algunas marcas no lo hacía, pero en muy pocas no las hacía, casi todo estaba rebajado, pero Apple no era una de ellas.
Y claro, como el editor que yo uso, que es Final Cut, que por cierto me preguntáis muchísimo que con qué edito, pues con el Final Cut, pues solo lo tienes disponible para iOS. Para iOS. Para iOS, que es MacBook o iMac o... Sí, cualquier de Apple. Sí, cualquier ordenador de Apple. Y ya como me he hecho mucho a ese editor, lo sé manejar bien y ya lo tengo para otro iMac, pues ya necesitaba un MacBook, no me podía comprar otro ordenador. Sí, en y fin. Luego ya dentro de los Mac, es que esto es muy complejo. Y que yo ya... los... Parece sí. Una colaboración con MacBook, pero os aseguro que no, ojalá. Pues ojalá tuviésemos una colaboración con Apple. Dentro de los MacBook, pues tienes que mirar el mejor para... ¿Cuántos núcleos tiene y todo? Para editar y para que te vaya rápido, que no se te cuelgue, que no le metas un efecto y no lo puedas ver. En realidad se dicen que los Macs, tienes que meter el Pro. Los MacBooks son ordenadores para gente que crea, se suele decir, ¿no? Que pues trabaja pues con fotografía, trabaja para páginas web o trabaja en edición de vídeos. Y entonces eso pues requiere que el ordenador te pesa mucho. Y necesitas un ordenador que te vaya medianamente bien y medianamente rápido para poder editar, porque si no, te desesperas y acabas estampándote contra el ordenador de los nervios que te pones. Y muchas veces me pasa ya, y el iMac mío, el de mesa, va muy bien. Al final te acabas gastando, invirtiendo en cosas para YouTube, te acabas gastando bastante dinero, ¿eh? En fin. Para que lo tengáis en cuenta, la gente que os queráis meter en YouTube. O sea, sobre todo, ahora a lo mejor ya sacas un poquito más de beneficio, pero al principio todo lo que inviertes es para seguir haciendo... No ganas dinero, no ganas nada, dinero. Pierdes incluso, porque... Pierdes dinero. Una vez que dices, ahora tengo un número así guay de suscriptores, venga, me compro un ordenador mejor. Venga, y es mejorar. Todos los años acabamos comprando una cámara. Bueno, estamos en YouTube, ¿sabes? Entonces... Y dentro de poco nos vamos a tener que comprar una cámara, porque esta lleva un año, pero la usamos muchísimo. Y entonces... Claro, y ya la hemos llevado a reparar ya 4 veces. Se acaba desgastando, obviamente, mí, como me todo. Me gusta mucho la cámara, pero no nos sale un problema. No, hemos tenido mala suerte. Sí. Lo sentimos, sí, se cuela aire, pero... Es que de repente viene, de repente va. Salimos de la tienda de deportes porque a Martín se le han quedado pequeñitas las Converse y hemos visto unas muy chulas. Sí. Voy a mirar, espera. Hemos visto unas muy chulas, pero estaban agotadísimas y nada, y Converse no había. Y a mí me gustan mucho las Converse porque me parece que para vestir con unos jeans y eso también quedan muy guays y tiene mucho rollito. A mí me molan un montón. Entonces, pues iremos a otra tienda o no sé. Ya nos vamos. Sí. ¿Qué hora? Por fin. Las 4. Mira lo que lleva Yori. ¿Qué te ha pasado? A mí nada. Había un stand con cosas que habían sobrado de los Reyes y de Navidad. Sí, suelen poner muy baratos. Y lo suelen poner a 10, 15 euros así. Y ha visto Martín una cosita de los ponis. Que ahora le gustan mucho los ponis estos de... que salen en dibujos de Little Pony, que salen los dibujos y ella los ve y se lo hemos regalado, se lo hemos cogido. Y a Mía, discoteca. A Mía le hemos cogido también otra cosita, porque sí, hay que coger una cosita a una y otra cosita a otra. Y le hemos cogido, no sé cómo se llama. Es para colgarlo en el carro, ¿no? Sí, es como un móvil de estos que lo cuelgas en el carro para que ella se distraiga, que te viene con un espejito, un sonajero y esas cosas. Así que ya nos vamos para casa. Bueno, cochufletillas, ya vamos a casa. Y bueno, mira, este es el juguete que le he comprado a Mía, que es todo lo que os decía, que sirve para ponérselo en el cochecito. Y nada, tiene un espejito, un sonajero. Mirad qué bonito es, súper cuco, muy bonito. Y a Martina esto, de los ponis, de My Little Pony. Es que ahora le ha dado muchísimo por My Little Pony. ¿Veis? Además que... A mí me parece súper feo. Y se lo he dicho a Jenny, yo no se lo quería comprar. Hemos visto esta película, pero es que ella quería esto, hemos visto esta película. Sí, hemos visto esta película que está en Netflix, pero me parece súper feo. A mí esto no me gusta, sinceramente. Pero bueno, en fin. A ella le gustan los My Little Pony, a mí que me, no sé, me parece muñeco muy feito. Los ponis por lo menos son más bonitos, pero así en personas... Y mirad, ya tenemos ahí el árbol de Navidad con los... Quitado, sí, los árboles de Navidad quitado para llevarlo al trastero con la decoración y eso. Y ahí el resto de árbol de Navidad. En fin, vamos a ponernos el pijama, chicos. Vale.
Pam, pam, pam. En la disco. A ver, ya la he montado, ¿eh? Faltan cositas chiquititas que las he guardado. Porque no porque Martina se las vaya a tragar, porque Martina no se mete normalmente los juguetes a la boca. Por eso. Oh, mira. Música buena. Chocolate, mayonesa, que ya me bate con mancito mayonesa. Esto es todo, Marty. Ese disco, ¿te gusta? Sí, la está viendo La Venganza de los Ex. Ah, no, en TV Super Show. Super Show. Estoy súper normal, ¿eh? Man, man. Como una bajada de... ¿Es una Coca-Cola? Mira, Martí, con las pelitas al aire. ¡Ay! Buenas tardes, tu chupletilla. Hace mucho frío hoy en Madrid. Muchísimo, muchísimo. No, bueno, hace... en toda España, ayer en general. Mucho más, ¿eh? Sí, pero a ver, me imaginaba que hoy iba a hacer más frío. Pero hace mucho frío, mucho frío. O sea, hay una ola de frío increíble en España. En fin, mirad. Esto ahora me va a venir genial con este frío. Las manoplas del carrito me van a venir genial, genial, genial. Y dice Jenny que soy una exagerada porque he abrigado en exceso a las niñas, dice él. Mía, mía. Sobre todo a mía. Va con este saco que se lo regalaron mis abuelos y un gorrito, encima otro gorrito. Va súper abrigadita, pero mira, va dormida y eso es señal de que frío no está pasando, si no estaría llorando. Ahí tengo mi móvil que se está cargando. Y nada, ahora vamos a ir a casa de los Adeva, de Natalia y Roberto, a ver a Daphne, que la dieron ayer el alta. Y bueno, ahora ya que están más tranquilitos allí en su casa, pues claro, es mejor hacer la visita. Al día siguiente de nacer. El martes, sí. Sí, entonces, podíamos haber ido al siguiente día, pero como había mucho jaleo, o sea, como hubo mucha gente y tal, pues tampoco queríamos. Sí. A ver si va bien. Estaba su más familia. Gente, claro, porque la familia y esos son fijos. Claro. En el hospital. Y no sé. ¿Sabes? Por no agobiar, pero ahora ya que están en casa, estarán solos o con... Podrá coger por fin a Daphne. ¿A Daphne? Y mi nada, estaremos. Coger a Daphne. Y nada, estaremos un ratito. Y luego ya pues iremos a comprar algo para cenar. En un Mercadona que hay al lado, supongo. Sí, sí, además hemos sido previsores y también por la mañana hemos bañado a las crías. Ah, sí, sí, sí. Hemos decidido duchar la puerta. Esta mañana hemos acabado de recoger medianamente pronto y he dicho, yo ni voy a bañar a Mía. Porque Mía, ayer le tocaba bañarse por la noche, pero al final, entre unas cosas y otras, no, se nos hizo muy tarde y no la bañamos. Y digo, pues mira, la baño mañana por la mañana. Y nada, dice Jonathan, ¿y si bañamos a las dos niñas? Y las hemos bañado las dos juntas. Y ya está quitado. Y ya está quitado. Así luego no tenemos que estar con las prisas. Vámonos pronto, que tenemos que bañar a la niña, darlas de cenar. Que darlas de cenar obviamente las vamos a tener que dar. Pero no tenemos las prisas esas de bañarlas. Vámonos, que tenemos que dar de cenar a la niña. Porque en el baño de las niñas se nos va por lo menos una hora. Porque a Martina le encanta estar en el baño, jugar. Así que es una hora más que ganamos de tarde. Así que bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Tampoco os creáis que va a ser una tarde demasiado movidita. Va a ser muy tranquilita, pero bueno, por lo menos charlamos con vosotras un ratillo. ¿Me diréis que no va calentita? Yo creo que no me he pasado, que va perfectamente ahí. Mirad, ni nota que hace frío en la calle. También es verdad que no se puede ni mover la pobre. Y Martina, mirad qué guapa va con su gorrito. Está enfadada porque no quiere ir en el carro. Sí, pero es que últimamente me gusta que vaya andando. Pero es que va andando de arriba al portal y en el portal ya dice, coge. Sí, se cansa. Así que el pobrecito Jenny, cada vez que salimos a dar una vuelta, va todo el rato cargada con Martina y parece que no, pero ya son 14 kilos de niña. Si vamos al parque o y un ratito, si la bajamos con el cochecito, pues claro. Sí, se entretiene. Vamos a ver a la tía. A la tía está. Y mira, mía está despierta. No, ve tú. ¿Cuál piso es? Bueno, cuchufletillas, parece que ya me voy haciendo un poquito más con este pelo y ya me voy viendo mejor. Porque es que los primeros días me veía súper, súper rara y sentía como que no iba conmigo. Como que no era yo. No sé si me sé explicar. Cuchufletillas, ya salimos de la casa. Ay, joder, cómo pesa esta puerta.
de Rosa de Eva. Y qué niña más buena tienen, ¿verdad? Sí, no, 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 ni ¿qué? Ay, ni perra ni nada, la verdad. Pero muy buena. En el hospital tampoco, tío. Oye, sí. Aquí está el interruptor para abrirse. Pues lo que os íbamos contando, que es súper buena, muy bonita. La verdad, joder. Ni perra, la eco. Bueno, también nosotros que vamos a decir, poco objetivos somos. Bueno, yo cumplí mi objetivo, que era cogerla. Sí, genial. Has estado bastante ratito ahí, sí, con ella cogida. Muy y nada, dormidita. Luego la he cogido yo y también seguía dormidita. Nada, se ha despertado un poquito para comer. Y ya está. Y ya está, y listo. Y Mía igual, ¿eh? Mía igual, Mía se ha despertado para comer. ¿El jefe de Mía dónde está? Lo tengo yo. Vale. Y se ha vuelto a dormir. Perfecto. Y nada, hemos estado ahí un ratito. También está pues la familia de Natalia. Y eso. Bueno, pues ahora si encontramos un supermercado o un centro comercial o algo por aquí, pues entraremos para comprar un poco. ¿Aquí? Pues sí, vamos ahí. Vamos a ver. Aunque nunca he entrado a un Iber, la yo verdad. Yo creo que tampoco. Es del grupo IFA, ¿no? O sea que tendrá más o menos lo que... Sí. Lo que una hora más. Sí. Pues nada, cuchufletillas, ahora sí que hace frío, ¿eh? Pues yo tengo mucho, ¿eh? Pues yo tengo un frío. Será de estar ahí calentitos, que tenían la calefacción en casa de Roberto y Natalia y tal. Pues ahora me he destemplado un poquito. No, me ha hecho clac ahora. Pues nada, cuchufletillas. Pues nada. Ay, os tenemos que contar una cosa. ¿Qué cosa? Ah, lo de nuestro viaje. Ah. Pues resulta que se han puesto en contacto con nosotros del Ayuntamiento de Nerjar. En concreto creo que es la concejala de turismo. Y ha contactado con nosotros, con nuestra familia y también con cuatro familias más youtubers. Que seguramente conozcáis. Sí. No sé si después de esto, o sea, si antes de este vídeo habréis visto ya el vídeo, sí, contándolo. Creo que sí. Creo que sí. Que ya habréis visto un vídeo, pero ahora es cuando lo contamos. Para, pues, conocernos entre nosotros, una quedada allí, o sea, que vais a tener la oportunidad, las que seáis de Málaga o de alrededor, o las que queréis venir hasta allí, de conocernos a todos. Vamos a pasar pues una tarde entretenida, ¿eh? Encima nos lo vamos a pasar súper bien, vamos a grabar para que vosotros también pues claro, seáis partícipe de este viaje y yo qué sé, me hace muchísima ilusión porque... A mí también, ¿sabes? Es un viaje, ¿sabes? Sí. No es como, te llama no sé quién para que hagas una publicidad, ¡ay! Vale, qué guay, es también divertido, pero cuando es un viaje, ¿sabes? Sí, y encima que nos lo vamos a pasar súper bien porque nosotros conocemos a estos, a estas familias que han contactado con ellos. O sea, hemos hablado obviamente por Skype o por WhatsApp. O por WhatsApp. Pero yo qué sé, o sea, conocerlos en persona, poder disfrutar con ellos de estar allí en otra ciudad, conocerla. Sí. Es que es súper, súper guay, de verdad. O sea, más, vamos a grabaros. Más de actividades y de cositas para hacer. Encima vamos a conocer Nerjar, que es una... Nerja. Vamos a conocer Nerja, que es una ciudad súper bonita, me han dicho. Yo la verdad es que he estado en Málaga y en Marbella y he veraneado allí de pequeña porque tenía allí un tío. Cuidado que voy. Y tal, pero Jonathan no conoce nada de Málaga, entonces pues mira, va a ser muy muy guay, de verdad, o sea, va a estar genial. Y nada, pues nosotros lo grabaremos para que vosotros también lo podáis vivir con nosotros. Así que nada, ¿estás hablando con Princesa? Sí. Unas fresas que ha comprado Jonathan, ¿verdad, Jenny? Sí. Vamos a cenar, bueno, de postre, sí. Fresitas. Ñam, ñam. Mía se ha despertado porque hemos estado un ratito ahí quietos. Pero bueno, ahí con el chupete está tranquilita. Está relajada. El chupete hace maravillas. Y mirar toda la pila de ropa que tengo por doblar. No era la misma que la del otro día. No era la misma del otro día, ¿no? Es que en mi casa lo único que se hace es poner lavadoras, quitar lavadoras, doblar ropa, tender más ropa. Así en mi vida, así en mi vida. Pongo como, no sé, pero una lavadora diaria pongo normalmente siempre. Vamos a abrirlo y ya instalarme todo lo que tengo en el otro ordenador, como el Final Cut y todas esas cosas, y ponerlo a punto. Me matas de un susto. Ábrelo tú. Si ya lo has abierto tú. Qué tonta. Bonito. No le voy a quitar ni la funda. Sí, quitársela. ¿Sí? ¿Es imprescindible? Este es el MacBook Pro, el nuevo. O sea, lo que pasa es que lo hay con el Touch Bar este, que es como una barrita aquí que te viene, que es táctil.
O sin ella. Y o este sin ella. Y era más barato sin ella, así que pues obviamente lo hemos cogido sin ella. Y hacía lo mismo, así que, y tenía la misma memoria, los mismos núcleos y todo eso, pues me da igual tener el dos bares de bueno, la verdad. Hola. Y Martí está durmiendo.